Bien, vamos a nuestro bloque de vida sana, como todos los lunes en esta media mañana. Pensé que no iba a venir hoy. Dije, claro, es feriado, él no trabaja los feriados. ¿O sí? Ahora se lo preguntamos. ¿Cómo anda, profe? Buen día, Fernando. Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Todo Juanma bien? Galvez. ¿Cómo anda, Juanma? Bien, bien, todo bien. Le quería contar, porque me olvidé el otro día de decírselo. Yo estuve en un acto en un barrio, en el San Jerónimo, la semana pasada. Y saludalo al profe. O sea, lo conocen en los barrios. Es muy querido usted. Ah, ¿sí? Me preguntaron por qué no fue usted. Y le digo, no, es que esto no tiene nada que ver con el profe. Pero estaría bueno empezar a hacer recorrido por los barrios, profe. Sí, la verdad estaría bueno. Sí, había unas señoras allá del barrio que lo querían conocer. Ah, ¿sí? Sí, me Y decían traerlo bueno, al profe. Bueno. cuando quiera le conocemos, entonces no hay drama. Ahí van, ahora el 23 voy a andar allá por su barrio, o sea, la zona de las 1000. Bueno, ahí podemos. Se puede pegar una vueltita, Nos ¿no? podemos pegar una Así vueltita. saluda a nuestros televidentes, ¿sí? Sí, Un no hay poco. drama. La gente quiere sacarse fotos con Juanma. Pasa que lo que no saben que es altísimo Juanma para sacarse una foto. Hay como que estirarse un poco. O No, usted se va a tener que echamos, agachar. no, Usted se echamos un agacha. poquito. Bueno, cuéntenme algo de su vida. Usted siempre me cuenta algo lindo de su vida antes de arrancar con el tema Antes de del arrancar día. con el tema hoy. ¿Cómo andan sus cosas? ¿Sigue en matrimonio feliz? Bien, bien. Gracias a Dios ¿Por qué se la ríe? Virgen. ¿Pero por qué se ríe? ¿Qué? No, y por la pregunta. Ah, no, a mí No, se. no. Yo no sé por qué tengo la sensación que usted es medio tóxico. Ah, ¿yo? Sí. No, Sí, porque siempre le echan la culpa a la mujer, ¿viste? Siempre la mujer es la tóxica. No, no. A mí se me ocurre que usted es medio tóxico. No, no, re tranquilo. A ver si hay algún amigo de Juanma por acá que dicen, ¿Juanma es medio tóxico? ¿Juanma es tóxico? Ah, ya con esa respuesta, me dijeron, No, ¿es no. tóxico usted? No, en eso soy re tranquilo. Ajá, su mujer puede salir, por ejemplo, un sábado noche de amigas. Claro, que salgan. Yo me quedo con la Bendy. Ajá, No tengo bien. drama. Usted la cuida a la Sí. hija. Pero no le hace ninguna mala cara, así. No. Amigas, Además, ¿eh? No le dice, ajá, con las amigas, no le dice. es más, yo le digo que salga, Ajá. que esté con su amiga, ¿ven? Porque por ahí Bien, ¿y yo. usted es el de que saca la billetera y le dice, toma, para que gastes con tus amigas? No, en eso Ah, no. ahí ya le empezó a saltar el tóxico, ¿eh? Un poquito. Pero si me pide, sí, no, no hay Ajá. drama. Yo, igual Y ella no me es el pide. de los que le dice, ¿a qué hora volvés? Así, a modo curiosidad. No, tampoco, tampoco, Un nada. poco, o sea, se No. puede ir y venir al otro día. Sí. Viste que las reuniones de amigas son así, diría un amigo mío. Son reuniones de amigas, vuelve a 8 de la mañana, dice, ¿viste? Se divierten mucho con las amigas, dice, viene con el pelito mojado porque tienen pileta. ¿Puede pasar? A ¿Por qué mí no? me dijo una vez, A ver. vine a la casa de un amigo, Ojo con lo que va a contar, ¿eh? estábamos en Andrera, y me dice, ¿viniste a las 6 de la mañana? Y le dije, no, 5 y 45. Claro, No, son las 6. hay una diferencia Sí, importante. no, es lo mismo las 5 y 45 de las 6. Claro, suena diferente. Sí, pues. Suena como más temprano, pero era tarde. Oh, ¿qué me está queriendo decir usted? ¿Que la tóxica es ella y no usted? No, 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 no. Ah, no, ojo. No se meta con mi amiga Mariela, ¿eh? La tengo que ir a ver a Mariela para una ropita deportiva porque tengo que arrancar el entrenamiento. ¿Sí? Ah, el cumple, no me contó nada del cumple. Del cumple, estuvimos ahí el sábado. El sábado, El ¿cómo estuvo cumple, el cumple? bien, bien, Estuvo lindo. gracias a Dios la El Virgen. regalo del tío Felo se va a hacer esperar. Le tengo que hacer juicio a la empresa esa que lleva los paquetes porque nunca llegan los regalos. Bueno, ¿qué no le regalaron, por ejemplo? Que, a ver, para que yo me siga inspirándole el regalo. Y juguetes le regalamos mucho, Mucho. muchos Pero juguetes. viste que ropa no se le puede regalar a los chicos. Para los chicos no es regalo la ropa. Claro. ¿Le gustan los perfumitos? ¿Los perfumes? Sí, le gusta, le Ajá. regalaron también perfume. Le regalaron también perfume. Bueno, usted sugiérame algún regalo para Renata. Pues le quiero hacer un regalo que a alguien no le haya hecho. O la puedo ir a buscar y la invito, por ejemplo, a una tarde de shopping. Sí, no, no va a tener drama. Conociendo a la Renata, me está por salir caro. Sí, total te va a pedir para la cajita feliz, ¿Y mimo. qué onda el cumple? ¿Hubo muchos amiguitos, amiguitas? ¿Cómo estuvo? Bien, tuvo amiguito del jardín. Ajá. ¿El novio estuvo? Hasta ahora no me enteré. Se puso aquí. Debe tener un novio. Usted no tenía novia. Usted me contó una vez que en el jardín usted hacía desastre. No, a los 7 años. Usted me dijo una vez, ¿se acuerda que usted me dijo, yo en la salita rosa no se me escapó nadie? Me La dijo, salita azul. usted era el azul y la rosa no.
Tiene que dejar que su hija tenga un noviecito. ¿Por qué no? Yo sé que es un mensaje. ¿Tiene un celular su hija? No. Creo que es un buen momento de regalarle un celular. ¿Por qué no? Tiene un celular que es para mirar los jueguitos, ¿no? Pero... Y si para eso son... Déjela que tenga redes sociales. No, a los chicos no hay que dejarlos tener redes. Vamos a mirar cuando tienen. Pero está bueno porque viste que aprenden a familiarizarse con la tecnología. Con la tecnología, sí. Hay chicos que te arreglan ellos los celulares. Sí, en este caso, mi hija por ahí le damos el celular. Ajá. Pero también, digamos, que salga a jugar, en eso vuelve a poner una soga y trepa, se cuelga. Ah, bueno. O sea que. Es inquieta. Es inquieta. ¿Sigue bailando árabe o no? Sí, me acuerdo sí. Que una vez vino a sí, bailar. Sí, todo acá. Lo baila. Ahora está con Shakira, está el tema con Shakira. Ahora. Ah, el de Shakira que todos los chicos lo bailan. Sí, está bien. Menos mal que no entienden lo que dice la letra del tema, ¿viste? No, pero ella entiende bien. Ah, lo entiende bien. Sí, está grande ya. Está grandote. Ya tiene 5, ¿no? 5. Ah, ya está grande. Juanma, vamos al tema de hoy porque yo lo empiezo, ¿viste? Y él se me pone nervioso. Me gusta el tema de hoy, todo lo que tiene que ver con actividades recreativas para liberar o combatir el estrés. Todos andamos un poquito estresados siempre. Y cuando el profe vos te vas a sus clases, siempre pregunta si hay alguien estresado o él mismo detecta, ¿no?, quién está estresado. Y por eso siempre hay actividades. Contame, ¿cómo manejás ese tema? Sí, bueno, el tema hoy es un tema importante que a lo mejor a alguno por ahí le parece... No importante, pero para mí sí es muy importante. Vos sabés que yo no lo entendía hasta que lo pasé. Claro, porque muchos de los alumnos por ahí, yo soy en eso, soy muy observador y voy observando el día a día, claro, en la semana, cómo vienen, o por ahí voy hablando individualmente con algún alumno, o por ahí le mando un mensajito, cómo se sintió en el entrenamiento y así, así. Entonces, acuerdo todo eso, yo voy armando después mi planificación para dar la hora de las clases. ¿Sabes que leí hace poco un artículo de que el estrés no te deja bajar el sobrepeso? Claro. Si vos estás con problemas de sobrepeso, que es el problema que lleva a la mayoría a hacer gimnasia, que todos queremos bajar unos kilitos siempre, y dicen que si estás con un pico de estrés o en un nivel de estrés elevado, no vas a poder bajar de peso. Por eso tenemos que estar relajados para poder bajar de peso. Claro. No tenemos que estar pensando en, no, quiero bajar. Quiero bajar. Por eso justamente todo esto tiene que ver, ajá, con todo. ¿Y qué tipo de actividades? Tenemos imágenes, diré. ¿Qué tipo de actividades? ¿Juegos? Tenemos juegos de recreación. Ah, ese de la carretilla es genial. Eso, por ejemplo, jugando nos estamos divirtiendo y a la vez, a través estamos haciendo juego, ejercicio. Estamos trabajando lo que es fuerza, por ejemplo, ajá, y de ahí en ese ejercicio trabaja todo lo que es los pectorales. A mí me cuesta eso, me cuesta un poco el... Claro. Ya se cayó, ¿viste? Como claro, que ahí falta, por ejemplo, cuesta un poquito de fuerza, de pectorales. Mucha fuerza de brazos. De brazos. Mira, esa lo puedo, mira, me encanta. Pero sé que me gusta que el que no lo puede hacer no lo hace. Le intenta, claro, y ahí en ese caso le digo, listo, que haga la otra compañera, no puede que haga la otra. Pero por lo menos en ese caso la compañerita Esther intentó. Intentó. Que bueno, viste, hizo 2, 3 brazadas, ya cumplió, ya sirvió. Y es una manera de divertirse, ¿no? Y eso que una señora grande. Ajá. Que, no digas otra palabra porque no entras a la Plaza Gálvez después. Y la verdad que en eso, la verdad, re bien ella. ¿Hizo juegos mixtos? Y son todos juegos mixtos, que trabajan obviamente varones y mujeres. ¿Y eso? Estaba bueno. Escuchá, Juanma, y esto lo vas equilibrando con los ejercicios habituales, digamos, claro, como vemos. Eso más que nada traté de hacer el día viernes, los juegos recreativos. ¿Por qué? ¿Por qué elegí viernes? Porque obviamente durante toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, venimos todos entrenando y como que todos estamos esperando que sea el viernes, el último día, para poder descansar. ¿Y este tipo de juegos recreativos cada cuánto se hacen? Y yo le suelo hacer una vez a la semana, ajá, o una vez cada 15 días. Todo depende cómo voy viendo con el grupo, cómo se van sintiendo, si veo que vienen menos cansados, como que obligado o la rutina misma. Festejan. ¿Y hay festejan? ¿Premio? ¿Hay premio algo para el equipo? ¿Los dividís en equipos? Sí, le divido en dos. Y de un lado... ¿Definís vos los equipos o lo definen ellos? Y a veces le defino yo y a veces
Armo dos capitanes y que ellos vayan eligiendo su pareja. No, eso no hay que hacer, profe. Usted como profe de gimnasia sabe que eso no se tiene que hacer. Se lo dice una víctima de eso. ¿Sí? Claro, yo cuando iba a la escuela elegían a los dos más capos como los capitanes. Y como yo era el gordito, no me elegía a nadie. Me dejaban último. Bueno, en este caso el viernes elegí yo. Ah, claro, elíjalos usted. Claro. Entonces va equilibrando. Uno bueno y uno malo para cada equipo. Porque cuando eligen los capitanes y te dejan último es horrible. Es algo que nos olvida en la vida. Necesitas terapia después. ¿Y van variando los juegos o son siempre los mismos? No, voy cambiando. Porque me acuerdo que en una oportunidad me habías mostrado que con una soga también que estiran para un lado. Claro, para trabajar fuerza en grupos de a dos. Ajá. Yo no me voy a olvidar que a mí me hiciste pasar por un aro y quedé trancado, ¿te acordás? Y me descalificaste por hacer trampa. ¿Sí? Me acuerdo, la profe. Mano. Usted me generó otro trauma, profe. No solo me dejaron último para elegirme, sino que además me generó un trauma con el aro. Me gusta que se hagan estos juegos. Acá lo vemos en clases de entrenamiento funcional, pero también en la escuela se hace esto. Bueno, yo lo hago casi el mismo, depende del nivel del colegio, depende qué grado sea, también le hago hacer juegos, obviamente, juegos. ¿Los chicos se estresan también, profe? Sí, sí, también. Por eso es lindo que los chicos también jueguen, que ellos... Ajá. Le den al profe de educación física y se nos quesen, obviamente, porque quieren jugar. Ajá. Y se le trabaja mucho lo que hay que trabajar, la motriz del niño, de chiquito. Más ahorita que estuvimos hace poco en pandemia, 2 años que los chicos no hicieron actividades y les costó, se nota que les cuesta por ahí una coordinación, les cuesta correr, les cuesta hacer trabajo de fuerza. Como que ahora en el colegio, ahora nosotros los profes estamos viendo de que recién ahora más o menos están agarrando. Y viste que tenemos solamente 2 veces en la semana con ese grado. Sería por ahí recomendable a los padres que le lleven también afuera del colegio, le lleven a hacer actividades físicas también. Bien. Viste que los chicos siempre se van concentrando en lo que después a fin de año es la gran fiesta de educación física. Claro. Y ahí vos te das cuenta. Y ahí te das cuenta. El trabajo de todo el año. El trabajo de todo el año, exactamente. Y el entusiasmo que le ponen los chicos también. Sí. Hacen cosas increíbles en esas fiestas. Salen cosas muy lindas. Y hay chicos que te das cuenta que se ve que en el patio de la casa juega, en el barrio. Y hay chicos que no te das cuenta también que en el barrio, no, en la casa, no juega, están mucho más. Ahora te pregunto, porque siempre dicen que para liberar el estrés es buena cualquier tipo de actividad física. Ahora, lo recreativo, como en este caso, ¿es fundamental también? Sí, también. Lo recreativo es fundamental, la actividad física también. Todo lo que sea actividad y recreación, todo te sirve. El juego de recreación es más para... El trabajo de la mente. Trabajo de la mente. Reírte. Es lo y que fomentar al espíritu competitivo, claro, también, ¿no? Porque uno no quiere perder. En mi caso, por ejemplo, nadie quiere perder. Nadie quiere perder, ¿no? A nadie le gusta. Y entonces, fíjate que jugando ese día en la plaza, a través del juego, hacemos la competencia y a través jugando estamos trabajando, por ejemplo, cuando vamos corriendo, estamos trabajando resistencia. Y cuando venimos otra vez trabajamos resistencia, después por ejemplo en carrera trabajamos el juego de la carretilla, por ejemplo, está trabajando los pectorales, brazos, después hice un trabajito que le digo, bueno, ahora como monito le llevo al compañero, trato de que sean la misma estatura, el mismo peso, claro. y va trabajando lo que si es no se pierna. Complica. Claro. A mí me pasó con Roberto, no lo podía levantar. Y a él me levantaba como una pluma y yo no lo podía levantar a él. Claro, y ahí en ese caso, profe, yo no lo aguanto, listo, que siga haciendo él nomás. Y ahí el otro, qué vivo, me está por reventar ahora. Claro, y ahí está el problema. O sea, todos juegan un rol. Claro. El mismo rol todos. Todo en algún el mismo momento. Rol. Está bueno eso de las... Me gusta, voy a retomar las clases solo por las actividades recreativas. Claro, y ahí lo que... Después me... Eso fue viernes. Y el sábado me mandaban mensajes y me decían, profe, estuvo buenísimo la clase de ayer. Bien. Y la verdad que eso... Claro, porque te divertís además, ¿sí? Te vas con otro espíritu, ¿no? Te vas como más alegre. Ahora, profe, ¿cómo andan nuestros alumnos, los de media mañana? ¿Cómo anda Chori en las actividades recreativas? Chori, un capo. Un capo. ¿Se divierte? Se divierte. Ahora... ¿Hay algún ejercicio que le cueste a Chori?
Y les cuesta un poquito, sí, el, por ahí correr, como dice él, ajá, pero le mete gana y corre. Ah, es un felo, digamos. Sí. No, bien, re bien le mete. Ah, ¿anda mejor que yo? Sí, mucho mejor, mucho. Ya voy a volver, Chori, vas a dar. ¿Cómo mucho mejor? Profe, no me tire abajo. ¿Y el otro alumno, el gordito? No, ahora se está respondiendo, no es más gordito. Tenés razón, tiene como un centímetro menos de panza, Andrés Luna. Sí, sí. Bien, encima volvió en las clases y ya se le extrañaba porque por ahí había clases que estábamos todos ahí y viene y empieza a hablar. Usted lo ve serio acá en el programa, ¿no es así él en las clases de gimnasia? No, allá en las es clases... Es el payaso del grupo, el, me el payaso del el grupo. Que cuenta y te hace, chistes y todo sí, eso. Sí, te hace reír y todo, y eso, ajá, está bueno también. Y allá me contaron que lleva bananas, mandarinas, bizcochuelos, chipacitos y todo. Acá nunca trajo salada, nada. Salada, fruta, el otro día llevó licuado, banana, no, acá nada. Nunca jamás, no, nada. Que yo recuerde. Ah, sí trajo facturas una vez, frase. No me acuerdo. Fue hace tanto que no me acuerdo. ¿Y a Elisa cuándo la vamos a llevar a hacer gimnasia? Y no sé, yo no le... Pobre chica. Yo no le creo, qué abandonada no, no que está. ¿Sí? Sí, a mí me da pena, la veo tan abandonada, tan gordita, tan dejada, ¿vio? Es como que está necesitando unas clases. Y necesita una sí, buena corrida de vuelta a la manzana por ahí. Sí, sí, pobrecita, sí, le hace falta. Bueno, nos tenemos que divertir también con el grupo, gente. Juanma, ¿dónde sí estás? Recordanos dónde son las clases y los horarios, por favor. Estamos en el barrio 300 de Vivienda, Gutenberg y Chubut, y el horario tenés a la siesta y a la noche. Tenés sí 14 horas, de 14, después tenés a las 15, después tenés a las 16, 20 horas y 21 horas. Ah, ahí estamos. Bien. Ahora que se viene fresquito, es mucho más lindo para entrenar, hasta de noche es lindo entrenar, así que no hay excusa para entrenar. Estamos... De lunes a viernes. De lunes a viernes. Uno puede elegir, uno, de acuerdo a sus días, a sus horarios. Simplemente hay que ir, hay que hacer una previa, una entrevista antes o directamente ir. No, ir y ahí hablo, le hago una entrevista al alumno, ajá, si estuvo haciendo algo alguna vez, si estaba muy quieto o no. Ajá. Y de acuerdo a eso le arrancamos de a profe, poquito. ¿Es costoso? No me diga el precio, pero ¿es costoso o no? Nada. No, no, re baratísimo, todo lo que viene me dicen, no, es re barato. Ajá. Y bueno, la idea es que puedan pagar. Mira, cuando es de salud, sí, y además yo sé que Juanma es comprensivo, ¿sí? Vos no podés pagarle y te dicen, ah, ahora cuando puedas, sí, no pasa nada. En eso sí, soy muy sos abierto. Buena gente. ¿Sí? Sos buena gente, Juanma. Gente, súmense al entrenamiento funcional al aire libre ahí en Gutenberg y Chubut. Lo que dice ahí es cierto, la salud es el principio de la felicidad. Pensemos en nuestra salud a la hora de elegir. Bueno, está Renata mirando. Sí. Y Mariela también. Renata me confirma que pasó muy lindo el cumple. No me mandó torta hoy, yo esperaba la torta de Renata hoy. Así que tío Felo está pensando bien si iba a cumplir con el regalo o no. No hay torta, no hay regalo, eso sí. Y Mariela me confirma que sí es tóxico usted. así que, bueno, eso es lo lindo de la interacción que hay en la tele. Bueno, usted, no. ¿Por qué se pone colorado? No, me reí porque nada que ver. Algo cierto debe haber. No, no. Algo cierto de verdad. Yo creo que los tengo que traer a los dos chicos, ¿no? Y hacer un cuestionario y ahí vamos a develar quién es el tóxico en esa pareja, si es ella o es él. Claro, pues yo lo escucho a él nada más. Me encanta, Mariela, que estés del otro lado. No, y ahora empezó a entrenar, así que todos los días empezó a entrenar a las 14 horas. Así que... ¿Quién, Mariela? Mariela. Pero es cierto lo que usted me contó fuera de cámara, que si es por ella va a todos los horarios con tal de ver lo que usted hace. Claro. A las 14, 15, 16, 20, ajá, 21. O sea, ¿Mariela lo controla usted? No, no, no sé si controla, pero... Yo la vi una vez en la esquina, en la otra esquina, estaba en la moto parada arriba como los indios arriba del caballo. ¿Viste que los indios antes se paraban arriba del caballo y miraban así? Bueno, así la vi a Mariela una vez. ¿En la moto? Sí, sí, estaba parada arriba así mirando. ¿Con el larga vista? Claro, con el larga vista y mira. Bueno, qué pareja, Dios mío, qué linda pareja que hace, son tal para cual los dos. Juanma, buena semana, lindo tenerte siempre aquí en nuestra casa, ¿eh? Y gracias por el esfuerzo que haces en venir todas las semanas, que me no, encanta que estés aquí. Como siempre digo, gracias a usted, la verdad que me siento bien acá. Sos de la familia. Y
me hacen reír, que esa es la idea, bien, arrancar un lunes con mucha alegría. Y la verdad que después que salgo acá me voy contentísimo de poder brindar con usted esto que es maravilloso, obviamente. Bien, eso porque lo queremos, profe. Aprende, Mariela, ¿eh? Trátalo bien en casa. Gracias.